Bueno, el día de hoy les voy a compartir un impresionante y extraordinario testimonio de un chico que le estaban dando convulsiones hasta 10 o más convulsiones en un solo día y donde perdía la conciencia. O sea, algo de verdad aterrador, como decía también su mamá, o sea, muy preocupada por el chico. Y a fin de cuentas, la señora dice que ella vio a un señor por ahí en internet y que hace terapias. Entonces ella me contacta, le comenzamos a hacer las terapias a su hijo que tenía este tipo de convulsiones y el chico ha ido mejorando. Incluso de las convulsiones que tenía hasta 10 en un solo día, ahorita se han reducido a una en un día o cada 2 días, han disminuido de una forma impresionante para ella. O sea, la mejoría la está ella notando. Está sintiendo todos esos cambios en su cuerpo. Y pues bueno, yo les recomiendo que tomen para las personas que de alguna forma quisieran alguna terapia de sanación a distancia, bueno, me pueden decir y yo aquí les dejo yo el teléfono, son terapias energéticas de sanación a distancia. Les dejo el WhatsApp, que es el más 5255-4367-1741. Pero también me gustaría también invitarlos a todas las personas que quieran de alguna forma instruirse también en este tipo de terapias de sanación a distancia. Vamos a tener terapias de nivel 1, que desde el primer nivel ya pueden hacer terapias de sanación a distancia, pueden ser estas terapias, pueden tomar estos talleres, perdón, pueden tomar estos talleres para las personas que también quisieran hacer ese tipo de terapias de sanación a distancia, pueden tomar esos talleres. Vamos a tener el nivel 1 presencial el 5 y 6 de agosto y el nivel 1 online para las personas que se encuentran en otros países, que es también lo mismo. Lo vamos a tener el nivel 1 el día 29 y 30 de julio. También vamos a tener un nivel 2, pero el nivel 2 posiblemente vamos a cambiarlo por otra actividad que vamos a tener precisamente ese día. Entonces yo ya después les confirmo la fecha en la cual vamos a tener el nivel 2. También vamos a tener un nivel 1 en Guadalajara, también de manera presencial el día 26 y 27 de agosto. Todos los que tomen el nivel 1 ya pueden hacer sanaciones a distancia o terapias de sanación a distancia. Les enseñamos la técnica para que lo puedan estar haciendo. Y también me gustaría también invitarlos a este extraordinario y estupendo congreso que vamos a tener el día 11 de noviembre. El día 11 de noviembre de este año. Es un impresionante y extraordinario congreso. Poco a poco estamos revelando quiénes van a ser los expositores, que son expositores de verdad impresionantes, con unas trayectoria y con unas capacidades sumamente extraordinarias. Y también, pues bueno, no me resta más que invitarlos también a un recorrido, a un tour que en determinada forma me gustaría que me acompañaran, que estuvieran conmigo, que estuvieran acompañándonos a este maravilloso recorrido que es por Egipto. Son 11 días directamente allá en Egipto. De verdad va a ser algo extraordinario. Vamos a ir a trabajar con algunos códigos que también vamos a recuperar. Todos los que vayan y vayamos en este grupo es porque hay algo que tenemos que hacer de manera extraordinaria también allá en Egipto. Entonces, yo les recomiendo que nos acompañen, que sigan con nosotros
en este maravilloso tour por Egipto, donde sus vidas van a transformarse. Entonces, los invito a este extraordinario tour que vamos a tener allá en Egipto. De verdad, va a ser algo extraordinario. Este tour lo vamos a tener del 23 de septiembre al 4 de octubre también, igual de este año. Pues bueno, vean ustedes, este es este, o escuchen, para mejor dicho, este impresionante testimonio que por voz del hijo y de la madre nos están compartiendo lo que está sucediendo y los cambios que está teniendo este chico. Ya con estas terapias, desde la primer terapia de sanación a distancia. Bueno, adelante, escúchenlo. Bueno. Sí, bueno. Bueno, bueno. Bueno, a ver, dime. Ya terminamos. ¿Qué sentiste? ¿Qué percibiste? A ver, coméntame. Al principio me relajé bastante, José Luis, me relajé bastante, sentí que flotaba, la verdad. Una sensación muy padre, tengo que admitirlo. No hay arriba, abajo, derecha, izquierda, es multidimensional, no sé cómo explicarlo, la verdad. Me sentí bastante relajado al principio. Entonces sentiste que flotaba. Y, que sí, como que flotaba, la verdad. ¿Qué más sentiste? También en las manos, por eso de lo que es el codo hacia la muñeca, sentía calor, como si me tocaran, ¿no? Como si me estuvieran tocando los brazos, así, pero del codo hacia la muñeca. Eso fue lo que sentí. También a cierto punto también llegué a perder la sensación de los pies, únicamente. Como si no los tuviera, pero no sensación fea, sino pues algo extraño, pero bastante destacable, a decir verdad. A ver, dime, ¿qué cambios has tenido desde la primera terapia hasta ahorita? Pues sí, ha reducido bastante lo que son las crisis convulsivas. Han reducido muchísimo, la verdad, porque eran bastante seguidas y fuertes. Y ahora, como yo llevo un registro, me he percatado de que ya el patrón ya es como un día sí, un día no, y se empieza a desplazar cada vez más y ya no son tan fuertes. O sea, ya es más días de que no te da, por así decirlo. Exacto, sí, y redujeron en intensidad. Y antes que eran todos los días. Sí, definitivamente todos los días, y de mínimo dos. ¿Y de mínimo dos por día? Sí, mínimo dos por día, diarias, pero ya no es así. Ya no es. Entonces las crisis de convulsiones ya han disminuido. Sí, lo reconozco, así que sí, ha disminuido. ¿Y tu mamá qué te dice? Pues ella se ha dado cuenta, como estoy todo el día con ella aquí en la casa, también se ha dado cuenta de que dice, oye, es que ya no te ha pasado tanto, ¿verdad que sí te ha servido? Y sí, echamos pláticas sobre ello, y sí, efectivamente, tanto ella como yo nos hemos dado cuenta de que ya no son ni tan seguidas ni tan fuertes. Ni tan fuertes, ok. Yo todavía, fíjate que de los bloqueos energéticos que yo había detectado la vez pasada, solamente ahorita detecté uno, que es el del chakra número 6. El 7 ya no lo veo como bloqueo energético, entonces ese va avanzando. Ya nada más el chakra número 6 es el que todavía veo como bloqueo energético. Dice mi mamá, aquí está al lado de mí. Es más, si quieres se la paso. Sí, pásame. Buenas tardes. Bueno, y entonces ya usted ve a su hijo mucho mejor de cómo estaba. Sí, haga de cuenta que hace el intento como que le va a dar la crisis, pero ya no pierde conciencia.
Y antes se me perdía y tardaba mucho en regresar y a mí me asustaba porque se le empezaban a poner los labios morados y las uñas. Entonces siempre me dijeron, tienes que cuidar la oxigenación de inmediato. En cuanto vea, como tengo una sobrina que es médico, me dice, tía, debes estar al pendiente que no se le empiecen a poner los labios morados ni las uñas. Dice, porque eso es falta de oxígeno. Dice, y ahí es más complicado. Entonces en estas ocasiones he detectado que únicamente como que le quiere dar la crisis, medio le da así, pero no me pierde conciencia. Y antes sí, señor José Luis, le digo que llegó el momento que le daban 10 crisis por día. E incluso hasta comiendo, una vez, dos veces bañando, le dieron, se me cayó y ahorita pues nada más ando atrás de él porque yo sé que en cualquier momento le pueden dar, pero gracias a Dios ahorita desde la primer terapia hasta la fecha han reducido, son contadas las que le han dado fuertes, pero a como le daban antes ya no, ya no, ya no, ya disminuyó bastante y de incluso él se ha sentido un poco más tranquilo con ello. Ahorita sigue sus estudios, los está haciendo en línea y trato de decirle que no se desvele tanto y que duerma las horas que son necesarias y que, pues si los trabajos están muy pesados, pues que se relaje. Yo no quiero un 10, con que total nada más pase, presente su trabajo, aunque no le den un 10, pero que no se me estrese tanto. No, pero de todos modos tú has visto que ya va mejorando. Eso es lo bueno. Sí, bastante, bastante, bastante. Ha Él me estaba mejorado diciendo que muchísimo. antes, fíjate Tengo lo que me una estás. duda. ¿El chakra número 6 cuál es? Es el de la glándula pineal. Te voy a pedir yo Ah, okay, también, perfecto. te voy a pedir yo también que busques una pasta que no tenga flúor. Hay varias pastas para que las pastas de dientes utilicen pastas que no tengan flúor. Hay unas de sábila, que también las puedes conseguir en Forever Living. Y también hay otras que se llaman de carbón activado. Y hay otra que se llama Briden. Cualquiera de esas puedes conseguirlas. Esas te aconsejo que consigas cualquiera de ellas para que no descalcifiquen la glándula pineal también. ¿Sale? Ah, ok, perfecto. Muchas gracias por avisarme. Muchísimas gracias. Y yo sigo ahí con su canal y ya también lo anda recomendando por acá con otras personitas. Están padeciendo ahí situaciones también difíciles y yo sigo en recomendación. Bueno, qué bueno. No, y además, pues ustedes mismos, los que ven, los que sienten, los que ven todo lo que está pasando y la mejoría que tienen sus hijos o sus familiares, pues es lo que se toma en cuenta. Así es, don José Luis. Y de verdad le agradezco muchísimo todo lo que está apoyándome con mi hijo, porque se lo juro que todo lo que me decían, ay, voy, lo hacía, y ahorita le digo, pues ya le digo, vámonos, yo lo descubrí ahí en el canal por YouTube a usted, y lo empecé a seguir, escuché los testimonios, y le digo a mi prima María del Refugio, le digo, ¿sabes qué? Yo vi un señor así, 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 le digo, dice, empiezo las terapias tú o yo, le digo, no, pues tú, le digo, yo no tengo dinero, le dije. Y pues ella empezó primero y luego ya le digo, pues ya voy a empezar yo. Y ella me platica también que lo del cáncer se le ha estado controlando más también. Muchas gracias. Bueno, de nada, un abrazo enorme. Muy bonita tarde. Se Bonita tarde. despidió, sí. Hasta luego, señor José Luis. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Que te estés mejorando cada día más. ¿Salen? Claro, muchísimas gracias y excelente jueves. Igualmente también. Bye.